Hola a todos y a todas, hoy vengo con un vídeo de unas compritas variadas. Empezamos con Kimidori. Bueno, venía esta tarjeta, la compra que hice en Kimidori, mirad qué chula. Bueno, en Kimidori cogí esta brocha que es de silicona, la quiero para el pegamento. Es de la marca Prima y es de 2 pulgadas. La verdad es que sé que hay chicas que dicen que las han comprado en los bazares. La verdad es que yo no lo encuentro por ningún sitio. Sí que es verdad que tengo una pedida por AliExpress, a ver cuándo llega. Pero bueno, la necesitaba para hacer unas cosas y me cogí esta para probar, a ver qué tal. Bueno, me cogí de la Distress Osai este color verde pino. Bueno, también me cogí este otro tono, es así un color como amarillito anaranjado. Bueno, también cogí este set de pipetas. La verdad es que las cogí para las acuarelas líquidas. Bueno, mirad, esto es para limpiar los sellos, es la Stamping Cleaning. Deciros que va muy bien, yo tengo una que lo que es la esponja es blanca y al final llega un momento que se pone negra. Por mucho que lo limpiemos con agua y jabón, al final no se va. Y esta pues por lo menos se disimula. Ya os digo que va bastante bien. Yo ya la he probado y a mí me encanta el resultado. Deciros que al principio es verdad que suelta un poquito de pelo. También me cogí estos difuminos, son de punta de pincel o tipo lápiz. A mí me encantan, la verdad es que cuando puedo me voy cogiendo, los uso mucho con los lápices Prismacolor con un poquito de aceite. Y bueno, la maderita que me mandan de regalo es la palabra relax, mirad qué bonita. Bueno, de AliExpress me llegó este troquel de abecedario. La verdad es que, a ver, troquela muy bien, pero el problema que yo le veo es que cuesta muchísimo quitar las letras del troquel. Y también que son súper pequeñitas. Yo me pensaba que iban a ser un tamañito un poquito más grande. Luego también cogí este otro que es para hacer fondos. La verdad es que lo acabo de probar, entonces todavía tienen trocitos de cartulina. Troquela súper bien y queda un fondo precioso. Bueno, cogí este otro troquel que es la palabra Love. La verdad es que me pensaba que era un pelín más grande, pero bueno, troquela perfecto. Mirad qué chulo queda. Este otro, que este es para hacer, ¿cómo se llama? Las etiquetas estas para las cajas. Y la verdad es que me encanta. Está súper bien. Pero me ha tardado en llegar, pues un siglo. Ha tardado muchísimo. Yo ya lo daba por perdido. La verdad es que me ha tardado, pues unos 2 meses o así. Pero el vendedor insistía de que me esperara, de que me esperara, y bueno, al final me llegó. Mirad, en la primera parte se dobla las pestañas y luego ya sería combinarlo con algunos otros colores. Yo lo que pasa es que lo troquelé directamente todo en una cartulina para que lo vierais cómo quedaba, ¿vale? Troquela súper bien, no necesita refuerzo ninguno. También este otro troquel, Happy Christmas, troquela muy chulo, no se queda junto, se queda cuando lo troquela, se queda separado, pero queda perfecto. Es una tipografía diferente a la que estamos acostumbrados a ver, al menos yo. Bueno, esta otra, sí, un borde para hacer flores, súper bonita, la verdad es que me gustó mucho, me sorprendió, pensaba que era de otra forma. Y cuando me llegó, pues me gustaba más que en la foto. Bueno, este troquel también me ha tardado bastante en llegar. Es para ponerlo en las bolsitas que hagamos de regalo o alguna cosa. La verdad es que yo lo cogí por un motivo y bueno, la verdad es que me gustó el resultado. Pero sí que es cierto que me ha tardado en venir también un montón de tiempo. Abrí una disputa y me la rechazaron. Menos mal que al final me llegó por lo menos el troquel y no perdí dinero. Bueno, este otro troquel que lleva hojitas, la verdad es que queda súper mono cuando le ponemos, aparte de este troquel, le ponemos flores alrededor. Queda súper divino para álbumes, para tarjetas, etc. Bueno, y este otro que también queda muy bonito en tarjeta,
lo troquelé en trocitos de cartulina que tenía, pero sí que es cierto que lo he probado en cartulina blanca para hacer la portada de un álbum y queda muy chulo. Bueno, también me llevo este otro troquel. La verdad es que está también súper chulo y troquela bastante bien. Bueno, también me llegaron estas cintas que por los lados tienen como si fuera una blondita. La verdad es que están súper chulas. En este entorno así como un verde manzana y el otro es un color como azul cielo. Del mismo vendedor cogí este en color blanco y morado. Tiene el mismo diseño. Y luego, bueno, también el vendedor me regaló un trocito de cinta de rombos rojos. Bueno, compré esta cinta, esta es elástica, la he comprado para el scratch, pero también para hacerle como diademas a mi hija. Bueno, también me cogí esta otra cinta, que es como a cinta de saco, con un poquito de puntilla en los bordes. Bueno, esta también la compré pensando en mi hija, creyendo que las flores no iban a ser tan grandes y bueno, por lo que es para la cabeza no, pero sí que es verdad que las voy a usar para un álbum que la estoy haciendo. Bueno, también me llevo esta otra cinta, es parecida a una de las primeras que os enseñé, pero la blonda es de otra forma, parece como la blonda de la troqueladora de Martha Stewart, la verdad es que está súper chula. Bueno, también me cogí esta es como de las otras que os he enseñado, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que en lo que es el tacto de la cinta es más cinta de raso que la otra. Tiene otro tacto diferente también, es verdad que me ha costado muchísimo más cara. Bueno, esta otra es como la verde agua que os he enseñado anterior. Es, por un lado tiene la blonda que es parecido al dibujo de la troqueladora de Martha Stewart. La verdad es que queda muy bonito en tarjetería al igual que en álbumes. Bueno, también cogí esta otra cinta, que esta es elástica. La verdad es que no la compré para el scrap. La compré más bien para hacer cosas a Valeria. Pero bueno, la enseño porque también se puede dar otros usos. También me llegó esta puntilla. Mirad qué bonita, es bastante ancha. Yo pensaba que era un poquito más estrecha, pero mirad qué dibujo más chulo tiene. Bueno, también me llegó esta otra cinta. Esta es una cinta de raso normal y corriente en color rosa bebé. La misma también en color blanco, va a los mismos metros. Luego también me la cogí en otro tono rosa para que veáis la diferencia. Y luego este otro rosa que parece como si fuera burdeos o algo así, color vino, vamos. Bueno, también cogí esta brocha, sé que es para maquillaje, pero yo ya se la he visto a las americanas que la usan para hacer fondos y bueno, quise comprar una para probar. Bueno, me cogí estos Eyelet y también me cogí estos otros que venían sueltos de la bolsa y son estos de colores. Bueno, me llegó este troquel, este es de una ciudad, mirad, tiene casas, tiene pisos, árboles, etc. De este quería comentar, tuve un problema,
Lo troquela bien lo que son las casas y eso, pero a la hora de quitar las ventanas o cositas pequeñas, pues me costó muchísimo quitarlo y aún así algunos los llegué a romper porque no había forma de quitar las ventanas ni las puertas ni nada. Entonces lo único que hice es probar con un trozo de goma eva. En estos casos siempre lo hago así, porque hay veces que vienen afilados los troqueles, pero hay otras veces pues que no vienen afilados. Entonces con el trocito de goma eva pues no tuve ningún problema y cortó a la primera todo. Bueno, también me llevo este troquel. Este troquel corta bastante bien. El único error, pues eso, que está todo en la misma base. Y bueno, en algunos números, al igual que en algunas letras, lo que es el circulito, por ejemplo el 8, la P, la Q, pues en algunos de esos no sale, ¿vale? El circulito ese no sale. Entonces, pues bueno, lo mismo que os he dicho antes de las casas, me autoayudé con un trocito de goma eva. Y entonces lo corta todo genial. Bueno, pues este otro es con una blonda. Lo he troquelado tal cual, no lo había separado. Era para hacer la prueba para ver qué tal troquelaba. Troquelar, troquela. El único problema que hay es en el momento que le vas a quitar los huequitos. Pues que hay algunos huecos que sí que es verdad que salen solos, pero hay otros pues que le cuesta. Entonces, pues bueno, hay que hacerle presión con algo. Yo pongo la goma eva porque es con lo que me autoayudo en todos los troqueles. ¿Qué pasa esto? Porque ya sabemos que AliExpress sí es muy barato, pero sí que es cierto que las cuchillas no en todos los troqueles vienen bien afiladas. Entonces hay que hacer presión. Bueno, también me llegaron estas flores. La verdad que son súper bonitas cuando troquela. Quedan así como si fueran hilitos. Y son súper chulas. Os corté algunas para que las veáis. Con estas no he necesitado ningún trocito de goma eva. Cortan súper bien. Bueno, también me llegó este troquel. La verdad es que corta súper bien. No necesita apoyo de ningún trocito de goma eva ni nada. Corta la primera. Bueno, también me llegó este otro troquel de abecedario. La tipografía es así un tipo a letra del oeste, más o menos. Y troquela genial. Y las letras son bastante grandecitas. Bueno, también me llegaron estas botellas. Son botellas, por el dibujo que tenía, son botellas de farmacia antigua. Y bueno, mirad, troquelan súper bien. Bueno, también me llegó este otro troquel, es una maceta con flores, mariposas y troquela genial. Bueno, también me llegó este troquel de engranajes, la verdad que corta genial. No necesita ayuda ni nada y eso que hay un montón de engranajes. Mirad cómo queda. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.